En el plano político hay una enorme expectativa. Se viene el tratamiento de ley bases, Diego. Sí. Y con esto algunos están poroteando ya, pero imaginando a ver cómo puede llegar a salir en esta oportunidad. Bueno, esta vez parece que sí. Si no agregan nada raro, si Milei no sale con algo extraño, si en La Libertad Avanza reina la paz, que últimamente estuvo medio complicado el tema, y hay que ver qué dice la oposición. Así que bueno, para eso hemos invitado al diputado Agos Carreño, para preguntarle básicamente cómo va a ser toda esta semana, cómo se va a desarrollar esta semana que parece ser clave con este tema. Bueno, los saludamos. Buenas noches, Oscar. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Y la pregunta es, ¿andan todos en puntitas de pie para que nadie diga nada fuera del lugar en esta oportunidad o no? Bueno, la verdad que ya no nos asusta lo que diga el presidente, porque ya maltrata a cualquiera por cualquier cosa. Creo que acá lo más importante es que, estando los argentinos de por medio, hagamos un trabajo serio, que saquemos esta ley, sobre todo para que Milei no le pueda echar la culpa a nadie, pero además porque esa ley tiene cosas importantes adentro. Lamentablemente estamos viendo la versión número 8, nos llegó el fin de semana, estuvimos trabajando el fin de semana, tenemos reuniones todos los días pactadas para intentar de acordar textos comunes. Está la reforma laboral, que a su vez está inflada, digamos, porque hay varios proyectos de todos los bloques, entonces tenemos mucho para trabajar. Pero el desafío que tenemos es el día miércoles y el día jueves tener los dictámenes, pensar en hacer el 28 o 29 la sesión, sería una sesión larga, maratónica, donde están tres grandes leyes metidas en dos documentos, en dos leyes. Lo que es el pacto fiscal por un lado y lo que es la ley de bases, que tendría toda la reforma laboral que está caída del DNU por la judicialización dentro de la ley de bases. Esas tres cosas se aprobarían en una sesión bastante larga. Pero, Oscar, con toda esta introducción y lo que contaste vos, ¿esta vez sí crees que se va a aprobar? Bueno, hay que rezarle a las fuerzas del cielo para que no metan más ruido en la línea, digo. Es complicado porque yo te puedo decir que sí, la predisposición está, los votos están. El problema es que la nueva versión tiene cosas en el capítulo de privatizaciones, metieron más cosas, el tema de los fideicomisos, sigue queriendo la nación quedarse con fondos de las provincias, sigue habiendo mucha tela para cortar, temas para discutir. Estamos en otra situación donde ahora discutimos no en departamentos de Recoleta, sino en la Cámara de Diputados, no con personas sin cargo, sino con funcionarios de alta jerarquía, como es el viceministro, como el vicejefe de gabinete y las autoridades de todos los bloques. Estamos en un mejor escenario, que creo que algo han aprendido, pero sigue faltando, porque estamos hablando de una nueva versión que hay que leerla toda de vuelta y que van teniendo pequeñas trampitas que, bueno, hay que dilucidar. Ahora, el poroteo, a priori, ¿les da? Nos da, pero hay temas que la situación que estamos actuales no da. O sea, si me preguntás, ¿la ley se va a votar en general? Sí, se va a votar en general. Okay. ¿Está dada las condiciones para que salga la ley? Sí. Pero lo que pasa es que el gobierno pretende no perder un solo artículo, que el 100% de los artículos estén. Entonces, por ejemplo, está la discusión de la privatización parcial del Banco Nación. Que encima ponen de que el Banco Nación pueda quedarse, el Estado pretenden, o con la mayoría del paquete accionario o con el control de la compañía. Ponen un O, ni siquiera ponen un I. Entonces ese tipo de trampitas y cositas, se le van cayendo votos. Entonces lo que tenemos que hacer es llegar a un punteo donde estén los votos para el 100% de los artículos. De lo que es reforma laboral, de la versión original del DNU que se cayó a esta, bueno, hay 7, 8 proyectos dando vuelta, ¿no? Hay muchos cambios, hay cuestiones que crees que pueden ser complicadas de aprobar, o en esencia no cambió tanto. Bueno, el gobierno primero le pidió al radicalismo que haga un proyecto. Nosotros teníamos 40 días antes metido un proyecto de mi autoría que había trabajado con López Murphy. Hay muchísimos proyectos dando vuelta. El PRO mete un proyecto que es lo mismo que el DNU para darle formato de ley. Y lo cierto es que el gobierno se llevó la tarea el viernes de juntarlos a todos en un proyecto. Y lo que nos devolvió algo muy parecido al DNU. Okay. Por lo tanto, no estamos viendo la incorporación ni siquiera de lo del radicalismo que se suponía que iba a ser esto. Por lo tanto, vamos a tener una reunión mañana, esperemos ver a dónde llegamos. Pero lo cierto es que me decía Miguel Ángel Pichetto hoy que él había acordado a cortarla al máximo para que no se caiga, para que realmente salga y ver los 3 o 4 puntos que son más importantes de todo, y después seguir viendo el resto, pero no poner en riesgo la ley de base, el pacto fiscal y además meterle laboral, se nos puede caer en cualquier momento, y como sabemos que es mi ley, cuando se cae un artículo te baja todo el resto de la ley, entonces bueno, es mucho lo que está en riesgo. Pero bueno, esperemos tener una discusión que, insisto, están siendo mucho más saludables nuestras discusiones. Por supuesto, no nos conceden cosas racionales que venimos pidiendo, como mejorarle a los jubilados o pagarle la deuda a la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Que más allá que yo soy opositor acá en Córdoba, creo de que hay que garantizarle a las cajas armonizadas, que han hecho sus deberes, de que tengan lo que por ley le corresponde y lo que
lo que, digamos, le debe la nación. Pero son discusiones donde siempre nos falta un poquito, y además vemos que es una ley que siempre favorece a las grandes empresas, pero a las pymes, micropymes, a los laburantes y a los jubilados siempre falta algo. Bueno, es la discusión que estamos dando. Bueno, pero mira, ahí quería llegar, Oscar. Recién vos hablaste de que tienen mejor diálogo con el gobierno, pero ¿por qué no terminan de cerrar? ¿Seguís viendo esa improvisación o hay trampitas? Como dijiste vos, un término que utilizaste vos. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo y siguen agregando temas, empiezan a meterse también lobbies muy porteños, muy de las grandes empresas. Por ejemplo, el tabaco. Digo, el tabaco estamos todos de acuerdo. En el verano de que había que terminarse con la joda de dos empresas peleándose y la que más plata ponía era la que conseguía un régimen impositivo a su medida. Bueno, se metió el lobby el tabaco y hoy no estamos discutiendo tabaco, el gobierno lo sacó y cada vez que le pedimos nos vuelve a meter. Así cada día que pasa aparecen de repente dos o tres artículos más, dos artículos menos. Y la verdad que sentimos que el arco, estamos cansados, digo, nos corren el arco cada minuto porque queremos que salga la ley. Estamos trabajando mucho más los bloques dialoguistas que las espadas legislativas del propio gobierno. Entonces llega un momento de decir, che, frenemos. Y además le estamos pidiendo cosas lógicas, insisto, que haya más olor interior, que a los jubilados se le devuelva algo de lo que se le licuó, que el impuesto a las ganancias, le doy un ejemplo muy concreto. En el impuesto a las ganancias ellos piden que la actualización, primero pedía que el mínimo sea de 1.200.000. Nosotros peleamos y logramos que lo lleven a casi 2 millones, 1.800.000 o 2.200.000 según los casos. Ahora nos hacen una trampa, que es la actualización que habíamos pedido que sea trimestral, la ponen anual. Entonces estamos en la misma. En dos meses estamos en la misma situación de cantidad de personas adentro. Entonces, ¿qué nos proponen ayer? Che, lo llevemos a 6 meses. Entonces, toda una discusión por cada tema. Y encima, esto tiene que ver con los trabajadores. Los propios gobernadores habían acordado que el tema de ganancias sea lo menos posible, sea lo justo y necesario para coparticipar y que sus finanzas estén más saludables, pero que no entre tanta gente adentro. Y viene el gobierno y dice, no, yo también quiero recaudar con esto. Y así no se acaba más la discusión. ¿Notás, Oscar, que hay una interna emergente dentro de La Libertad Avanza? A partir de todo lo que pasó en el bloque de diputados, con el presidente de la Cámara, Martín Menem, con la diputada Marcela Pagano y bueno, todo eso. ¿Hay una interna? ¿Se ve que hay algo de eso ahí? Se ve que hay una interna, pero al mismo tiempo ellos tienen un líder. Ellos no tienen un partido, no tienen una estructura. Ellos es Milei y todos los políticos, porque ya son políticos, que están dentro de su espacio. Por lo tanto, yo creo que puede haber conflictos. El problema es que Milei no hace política, o no los resuelve, o los deja correr, o lo que fuera. Pero ellos, en caso de duda, siempre tienen un último líder. O será la hermana del líder, no lo sé, pero siempre hay alguien que pueda desempatar los temas. Cosa más difícil es, por ejemplo, un radicalismo o el PRO hoy por hoy que no tiene esos claros liderazgos que puedan resolver de un día para el otro las cosas. Pero yo creo que en el caso del gobierno hay un presidente de la nación que es el líder de todos y si bien existen y les traen problemas y dolores de cabeza esos conflictos diarios de no hacer política, lo cierto es que siempre hay uno que termina desempatando las situaciones y eso permite que haya algo de previsibilidad que a lo mejor no hay en otros partidos. Y con este paisaje, el pacto de mayo, porque estamos prácticamente un mes, ¿no? Del 25 de mayo, estamos un mes. ¿Será factible? ¿Cómo ves los gobernadores, por ejemplo? Yo veo muy difícil que se aprueben las dos cámaras con las comisiones y todo. Yo lo veo difícil. Digo, creo que Milei puso esa fecha y el que más demoró esto fue el propio gobierno. Digo, nosotros fuimos a pedir por favor a la Casa de Gobierno, lo hemos conocido a Pose, por suerte, a que nos den el texto. Fuimos, le dijimos cómo creíamos que teníamos que salir. Hemos laburado durante 15, 20 días y ellos no nos mandaban los documentos. Y ahora, en 2 semanas, nos mandaron 2 versiones que hay que leerlas completas. Digo, ellos se han demorado, no sé por qué, eso ha permitido que entre lobbies, que pongan en riesgo muchas cuestiones de la ley. Y eso me preocupa. Creo que ellos mismos se han pegado un tiro en el pie con la fecha que han puesto y después con los tiempos que se tomaron para dar respuesta. Pero tenemos la máxima predisposición. Si quieren que laburemos el 1 de mayo, vamos a estar ahí. Quieren que laburemos los fines de semana, vamos a hacer lo necesario para que salga la ley. Por eso es la Cámara de Diputados. Después tiene que pasar la Cámara de Senadores, que en el Senado vos tenés que esperar además 7 días entre el dictamen de comisión y después lo que pase con el Pleno. Y a eso le tenemos que sumar de que no es la Cámara amigable, digamos, la Cámara, esa ya les volteó el DNU, donde estaba la misma reforma laboral que va encaminada acá, por lo tanto... O decir que hagamos el pacto de julio, ¿no? Más o menos. A ver, yo creo que el gobierno va a terminar bajando sus expectativas y con media sanción va a salir a cantar un gol como si fuera que ganó el partido en el entretiempo. ¿Cuántos gobernadores tienen que firmar para que ese pacto tenga validez? Porque si firman 15, ¿vale también? Bueno, pero estamos hablando de un pacto del metaverso para las redes sociales, claro.
Digo, no existe un pacto como tal. Digo, van a hacer firmar un papel en blanco diciendo que hubo un pacto. La realidad pasa porque haya una ley, que haya instituciones funcionando, que de una vez por todo el Ejecutivo deje de generar tweets todos los días y se ponga a funcionar. Porque la verdad que todos los funcionarios que en general vienen del kirchnerismo hoy no están funcionando porque no hay plata, porque no hay disposición, porque no se conocen entre ellos o por lo que fuera. Hoy tenemos un Ejecutivo paralizado. Lo ve la gente de acá de Córdoba cuando va a hacer un trámite al PAMI, al ANSE o a cualquier lado de eso. Entonces digo, no sé cuántos gobernadores tengan que estar, porque en realidad son los requisitos que pone el presidente para sacarse una foto. Ahora decían que le iban a dar un premio el que iba. Digo, yo no creo que los gobernadores estén buscando una carita feliz, están buscando que funcione el país. Y llevamos 4 meses de gobierno. ¿Pura impericia política? ¿Pura impericia? ¿O palos en la rueda, como alguna vez se quejó y vociferó Javier Milei a los gritos? Y los tiempos corren en general en contra de los oficialismos. Digo, él está poniendo en juego algo muy importante que le dio la sociedad, que es ese espaldarazo para ganar las elecciones, y creo que lo está poniendo en juego innecesariamente, sobre todo peleándose con todos al mismo tiempo. Y yo creo que un punto de inflexión va a ser lo que va a pasar en las marchas de mañana en todo el país. Ni siquiera digo la marcha de Buenos Aires, que parece ser que la de la UBA es la más importante. Acá en Córdoba va a haber muchísimo movimiento, porque creo que la idiosincrasia argentina ve a la universidad pública como algo básico del entramado social. Entonces yo creo que va a tener un primer, no sé si el punto de inflexión, pero un gran punto de inflexión respecto a su relación con la clase media. Porque va pasando el tiempo y pelearse con todos no es gratuito, porque se está peleando hasta con sus propios votantes. ¿Vos ves que van a marchar sus propios votantes mañana? ¿Algunos de sus propios votantes? Yo creo que muchísimos de sus propios votantes. Porque pasa algo raro con lo de Milei, que es la gente lo apoya porque es la esperanza. Pero cuando uno ve las encuestas, cuando le pregunta cómo manejó el dengue, o cómo está manejando el tema con las universidades, o cómo está funcionando el PAMI, o cómo está haciendo con las prepagas, la gente lo mata. Dice que está pésimo eso. Uh-huh. Entonces vemos que el votante se aferra a la idea de esperanza que muestra Milei, pero cuando uno ve el desagregado de la encuesta, tema por tema, la gente lo bocha, pero le pone un 2, no le pone un 4. Uh-huh. Entonces creo que ahí tenemos una situación compleja que tiene que administrarla mejor. No se puede pelear con todo el tiempo. La gente espera de un gobernante que le resuelva sus problemas. Puede ser que haya un núcleo que le divierta que ande maltratando a la casta todo el tiempo y después se pelea con las prepagas, la que él desreguló 2 días antes, pero no se pelea con los combustibles que la misma noche le suben los precios a todo el mundo a la misma hora, a todas las empresas. Digo, la gente en un momento dice, pará, yo quiero paz. Y justamente lo votaron para bajar la inflación, que eso es tener paz en tu economía diaria, pero no tiene paz en el resto de de las situaciones porque no le resuelve nada. ¿Qué va a pasar con la dieta de los diputados? Bueno, muy buena pregunta. Nosotros nos enteramos por los diarios la suba que tuvimos, después la bajó el propio presidente, se desenganchó de las subas de los empleados legislativos y hoy es un problema porque en el metaverso nadie quiere salir a que le digan nada por los sueldos. Hoy realmente el sobrino de Martín Menem, que es su secretario privado y tiene apellido Menem, gana más que nosotros que somos diputados electos por el pueblo. Lo del Senado fue triste porque no estuvo bien. También es cierto que el reglamento exige que para poder decir que uno no votó tiene que levantar la mano y dejarlo a viva voz. Lo dice el reglamento de diputados como senadores. Nosotros para salir de ese... ¿Hubo un pacto ahí, Oscar, entre todos? Y en labor parlamentario se habló, Milei lo sabía un día antes, y después en la guerra de metaversos están viendo quién lo justifica mejor. Pero juez lo niega rotundamente, por ejemplo. No conozco de qué participó juez o no, él fue presidente del bloque, imagino que si no lo sabía, bueno, hubiese estado bueno que levante la mano y lo diga. Pero fuera de eso, hay que salir de esa discusión de qué pasó, de ver el VAR una y otra vez, el videíto, la manito de Lustó. Digo, yo saldría de esa discusión y diría, nosotros hemos presentado un proyecto de ley que dice que el presidente de la nación y los titulares de los poderes tienen que ganar más que nadie en el Estado. Y después Bien. Para abajo todo tiene que estar con escalafones razonables. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo día que Milei critica a los senadores por subirse a 4 millones finales o 5 millones finales, no me acuerdo cuál es el monto de bolsillo al final, le subió el sueldo a su hermana, a Adorni sí, y al secretario R. Bravo, que todos tienen rango de ministerio. O sea, la casta 2.0 son los ministros. Bien. Y con YPF, el mismo día Caputo le autorizó 70 millones de mangos por mes a los directores del gobierno en YPF. Entonces, dejémonos de joder también con este tipo de situaciones. Diputado, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, Julio. Agos Carreño, que acaba de pasar con el diario del lunes. Nos vamos a la última pausa en instantes. Hablamos de prepagas. No se vaya del 10.